Alfredo Ugarte. Fui invitado por mi amigo Felipe Sotomayor a vivir una maravillosa experiencia en el Caribe mexicano. En este viaje aprenderemos que el mar y toda su vida debe ser protegido por nosotros, porque somos parte de ese mismo ecosistema. El delfín es el animal símbolo de la conservación marina en el mundo. Sin embargo, sabemos muy poco de ello. Para cuidar al delfín, debemos cuidar todo su entorno. Así nos estamos cuidando a nosotros mismos, porque todos somos naturaleza. Esto es Delfín del Mundo. Se inicia un nuevo día de trabajo en la Riviera Maya, pero un trabajo ajetreado. Felipe sigue trabajando con sus delfines y como no me he dejado jugar con los delfines, yo voy a ir a jugar con el propio mío y voy a sentir lo que siente un delfín, pero el delfín más grande del mundo, una orca. Muchos creen que la orca es una ballena, pero en realidad es un delfín colosal. Ok, Alfredo, una vez más. Cuenta con 4 puntos sujetados aquí en la trabolita. Un cinturón de seguridad de más de 2 puntas, ya quiere decir que esta cosa es extrema. Exacto. Vamos a ir brincando un poquito de un lado a otro, para que no te muevas, ¿vale? Vamos a ir brincando un poquito de lado a otro. Aquí en Cancún me subiré a una orca mecánica invitado por Jetpack Adventure. La orca es un carnívoro feroz. Ataca a otros mamíferos sin piedad. Por eso la llaman erróneamente ballena asesina. Pero es un delfín. Y como todo delfín, es una juguetona. Y aunque puede pesar hasta 5 toneladas, es muy ágil para nadar. Aunque no alcanza los 90 kilómetros por hora de este entretenido juguete. Las orcas migran por los océanos, siempre lideradas por una hembra mayor, a la que todos le hacen caso, porque son matriarcales. Yo me siento como metido en una película de acción, y a propósito de películas, tal vez recuerden el film Liberen a Willy. En esa película se cuenta la historia de una orca bajo cuidado humano que es liberada a la vida silvestre. Estrenada en 1993, se hicieron 3 películas con la misma trama. El actor principal era la orca Willy, que en realidad se llamaba Keiko. Hubo una campaña enorme para que Keiko fuera liberada, pero esa otra película no tuvo un final feliz. Visitamos Delfinus Puerto Morelos, donde conoceremos al que fue cuidador de esa famosa ballena. ¿Qué te dice la palabra Keiko? A mí me tocó ser, cuando yo empecé a trabajar como médico veterinario, uno de los veterinarios de Keiko, el artista de la película de Free Willy. Liberen a Willy. Liberen a Willy, exactamente, liberen a Willy. Y que desafortunadamente todo lo que hace la publicidad, todo lo que hacen los detractores, todo lo que se hace para supuestamente reintroducir a Willy, a una orca, al medio silvestre otra vez, pues desde mi punto de vista fue un total fracaso. Eso, antes de que sigas con eso, cuéntanos, porque no todo el mundo sabe, la historia de esta orca se cumplió en verdad, entonces este animal se liberó. A pesar de que hubo ciertas cosas muy positivas que se hizo, que había un equipo muy preparado, después hubo muchos problemas y muchos intereses de por medio, lo cual llevaron a que nunca, nunca se hubiera podido reintroducir o nunca se reintrodujo esta ballena a su medio ambiente. O sea, nunca. Se liberó, pero no se logró. Se liberó, nunca se logró adaptar. O sea, llegó a una bahía en Noruega, donde empezó a convivir nuevamente con seres humanos hasta sus últimos días. Perdona, donde vivió sin atención médica, ni mucho menos. Perdona que te interrumpa, pero hay imágenes que sale de Keiko nadando en una manada de orcas silvestres. Te corrijo. Hay imágenes de orcas que dicen que es Keiko nadando con algunas manadas de orcas silvestres. ¿Y cómo sabes? Pero no es, hay unas imágenes, ¿por qué? Porque ves la aleta doblada y no es la aleta de Keiko. Y tú sabes perfectamente que esa no es Keiko porque era como tu hija, ¿no? La reconocerías en cualquier parte. Sería mi hijo porque sería hombre. Pues sí, Keiko tenía ciertas características muy especiales, sobre todo tenía 3 lunares abajo de la barba, la aleta. No se debería haber liberado, o
en la mitad del proceso o en alguna parte del proceso se debería haber tomado nuevamente y... Siempre iba a estar bajo cuidado humano. Esa es una realidad. Con esto pudiéramos decir que realmente no se pueden liberar o reintroducir ejemplares que ya han estado bajo cuidado humano al medio silvestre. Hay muchos riesgos para los ejemplares. Keiko murió de un día para otro, lo cual es muy raro a veces en los mamíferos marinos. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, un mamífero marino nunca te va a demostrar que está enfermo, sino hasta que ya está realmente enfermo. Y entonces cuando están bajo cuidado humano es bien importante ese seguimiento médico, esos análisis sanguíneos para saber cómo va. ¿Por qué? Porque si en el vida silvestre te demuestran que están enfermos, podrían ser presas de otros. Claro. Entonces aquí murió de un día para otro sin los cuidados médicos que requería. Se logró exactamente lo contrario de lo que se buscaba. Pero esto yo lo traspolo a lo que pasa hoy en día con nosotros, con los delfines y con los mamíferos marinos. Es bien importante que entendamos el bienestar que existe para ellos hoy en día. El cuidado que les damos todos y cada uno de nosotros a los ejemplares que tenemos bajo nuestro cuidado. ¿Sí? Entonces, el que vengan detractores a decir hay que liberarlos, hay que soltarlos, hay que mandarlos al mar, o específicamente decir que se mueran, pero que van a ser los mártires para que no haya más delfines bajo cuidado humano en el futuro, creo que es equivocado. Porque lo único que hay es que no hay bienestar para los ejemplares. Y se nos está olvidando algo muy importante. Cada uno de esos delfines generan en cada una de las personas que han tenido la suerte de interactuar con ellos, de verlos, de tocarlos, de nadar con ellos, conciencia medioambiental. Hay algo en ellos. Hay una cierta conexión con ellos muy difícil de entender. Yo en lo personal tengo un pequeño con síndrome de Down. Cuando yo nadaba con los delfines y con mi hijo, algo, de alguna manera, los delfines perfectamente identificaban que mi hijo era diferente en alguna forma. O sea, hay algo que todavía no sabemos entender, pero es parte de lo que aprendemos todos los días y de que nos dejan. Y eso te hace que cuidemos los océanos, que cuidemos a los animales, que cuidemos a los delfines. Tenemos que empezar a sensibilizarnos porque, como decimos, este planeta lo tenemos prestado nosotros para nuestros hijos. Y es bien importante educar a las nuevas generaciones, crearles esas conciencias para el cuidado de los océanos y de todos los animales que viven a nuestro alrededor. Porque hoy en día realmente ya no existe el mundo salvaje o los animales silvestres. El ser humano está metido en todos lados. O sea, no podemos decir, lo voy a liberar, lo voy a reintroducir, lo voy a poner allá porque ahí no interactúa el ser humano. Mentira. El ser humano hoy en día está involucrado en todo el medio ambiente y somos responsables de todo lo que sucede con todos los seres vivos. Y más aún, con estos mamíferos que después de haber sido animales terrestres, debieron adaptarse a la vida en el agua para poder sobrevivir como especie. Hace aproximadamente 50 millones de años, los antepasados del delfín, que eran unos animales parecidos a los osos, unos carnívoros, ingresaron al agua para empezar a adaptarse a un medio nuevo, un medio completamente acuático que estaba ocupado por los peces. Hoy día, nosotros vamos a vivir esta experiencia. ¿Y cómo hacerlo? Muy fácil. Vamos a ver la adaptación muscular que tuvieron los delfines. Y tengo esto para mí y tengo una sorpresita para mi compadre Alfredo. ¡Alfredo! Te tengo un regalito. No solamente voy a usar aletas, también usaré piel de... ¡Qué c***o se quiero usar! ¿Se están riendo de ti allá? No. ¿Cómo me veo ahí? Mira. Yo también quiero. Bueno, lo que estamos haciendo es algo muy serio, porque queremos probar en carne propia... Es ciencia. Es ciencia. Ciencia ridículamente divertida, pero ciencia. Al agua, delfín. Con este traje súper atractivo y anatómico, nos dimos cuenta que los delfines fueron muy inteligentes para volver a la vida en el agua. Su cola es prueba de esto. La aleta caudal es horizontal y se mueve de arriba a abajo, muy diferente a los peces, que la tienen vertical y la mueven de un lado a otro. Con su aleta caudal, los delfines pueden salir fácilmente a la superficie para respirar y también bajar hasta los 300 metros de profundidad. Gracias a su poderosa cola, los delfines nadan a más de 45 kilómetros por hora. Y como pueden estar casi media hora sin respirar, son capaces de recorrer grandes distancias debajo del agua. Lo más extraordinario de su musculatura es que su metabolismo les impide tener calambre.
La cola, además, le sirve para eliminar el exceso de calor y mantener en equilibrio la temperatura de su cuerpo. Cuando nace un delfín, lo primero que sale es la cola. Así pueden nadar rápido hacia la superficie para respirar por primera vez. Así de importante es la cola para los delfines. Si el ser humano siguiera evolucionando, tal vez se convertiría en un sireno como nosotros, aunque no sé si eso sea tan bueno para nuestra especie. Al amanecer tengo trabajo nuevo. Ahora vamos a trabajar para los delfines, a preparar su comida. Vamos a entrar al fish house y eso es muy importante, mantener el higiene acá. ¿Qué es lo que es el fish house? La casa de los peces. No, ah. Acá está el alimento de los delfines, se prepara y es una de las partes más delicadas porque a través de la dieta se pueden contraer enfermedades, cualquier cosa, entonces hay que ser muy cuidadoso y no toques nada si es que no te dicen. ¿Por eso hay pediluvio? Lo primero, claro, es desinfectarse los pies porque muchas cosas que, o bacterias que podemos traer desde afuera las podríamos ingresar donde está la dieta de los delfines. Mira, pasa. Sí, yo tengo mucha bacteria del sueño. Hola, buenos días. Hola, hola. Buenos días. ¿Listos? Estamos listos. Bueno, ¿qué tal? Llegaron un poquito tarde, entonces vamos a darle porque es importante. Llegamos tarde y la jefa es exigente. Empezar el día con los animales. Yo traje un ayudante nuevo, Alfredo. Ok, es aquí el lugar donde se preparan las dietas de los delfines todos los días, cada mañana. Entonces, ustedes hoy van a aprender cómo se hace la selección de pescado, cuáles son los protocolos de limpieza y desinfección, ya que son muy estrictos, porque aquí comienza la salud de nuestros delfines. Es como a lo doctor. A lo doctor. Y sales así. Ya, listo, lo voy a ir acá. La primera semana y todavía no aprendo a abrir las llaves. Vamos bien, vamos bien. Oye, Felipe, estoy sospechando que en vez de venir a jugar con delfines me trajiste a trabajar nomás. No, yo no quería. Y la jefa que tenemos ahí es harto dura. Viste que entretenido trabajar con delfines, Alfredo. ¿Cuántos pescados se revisan a diario? Pues son más de 100 kilos, son 110 kilos lo que sacamos día con día. ¿Y se revisa uno por uno? Solo de capelín. Y se revisa uno por uno. Ya, pero vamos a revisar muy poquito y después vamos a ir a jugar con los delfines, ¿no? Tenemos que revisar todo el pescado y después nos vamos a jugar con los delfines. ¿Los 100 kilos? Los 100 kilos de capelín más los otros 15 kilos entre venca y calamar. Eso es parte de trabajar con delfines. Ojalá que Alfredo tenga paciencia y no se enoje tanto, pero si es que no terminamos esto, yo tampoco puedo ir a trabajar con los delfines, así que necesita su ayuda. Estos son los que están buenos. ¡Oye! Tiraste un pescado en el pescado. Este pescado que se cayó al suelo, ya no lo recoges hasta el final. Ya me equivoqué. Parece que estamos muy lentos, así que nos mandaron a trabajar a otra sección porque los que saben van a seguir haciendo estos. Así se hacía. Ya pues más rápido, está muy lento. Este, el arenque es otro tipo de pescado que tiene más contenido graso, es más grande también. Vamos a apurar un poco, nuestra falta de experiencia está haciendo que nos demoremos mucho. Y además, los animales tienen hambre, tienen que tomar su desayuno y nosotros estamos atrasando todo. Uy, cómo duelen las manos, están congeladas, mira, roja. Oh. Rápidamente llenamos los coolers de transporte para trabajar en terreno. Estamos listos. Felipe, apúrate que ya vamos tarde. Son las 7:30 de la mañana, hora de desayuno de los delfines. Yo espero poder nadar con ellos antes que lleguen los visitantes y ocupen mi lugar. Bueno, aquí ahora los compañeros ya se pusieron de acuerdo para la sesión. Antes de que lleguen los nadadores, los visitantes, ellos toman en control a los delfines y a cada uno de ellos se va a su estación a hacer la revisión de la mañana. Cada delfín recibe un servicio personalizado. Además, los revisan y ensayan con ellos algunos ejercicios veterinarios. No me queda otra que seguir esperando. ¿Qué es el gesto que están haciendo?
Cada una de las señales que hacen las personas significan algo para el delfín, es una indicación, ¿no? Por ejemplo, la mano arriba significa atención. Ellos levantan la cabeza y entonces están preparados esperando la señal para la indicación o el ejercicio que tengan que hacer. Y el movimiento que hicieron, así como viste, es sígueme de este lado. O sea, atento, vamos por acá. Vamos por acá, perfecto. Sí, para aquí. Y ahora están poniendo los suplementos en los, en los calamares. Sí. En esta parte del calamar es en donde, donde entran uno por uno. Dependiendo del número de suplemento que tenga. ¿Sí? ¿Cuántos son aproximadamente un delfín adulto? Se come alrededor de 6 pastillas de Masuri. Sí. Las pastillas que se ponen dentro del calamar son un suplemento vitamínico. Este pescado está procesado y eso hace que muchas de las vitaminas que tienen se pierdan. Y con estos comprimidos se reemplazan y el animal tiene su dieta como si estuviera en vida silvestre. Oye, Eric. Dime. ¿Y estos delfines podrían perfectamente comerse los peces que están aquí en forma silvestre? Claro, y durante sus tiempos libres ellos también los hemos visto estar cazando los peces, ¿no? Más exactamente, no como parte de su dieta, por decirlo, porque ellos tienen una dieta balanceada de acuerdo al peso y edad. Andan comiendo alrededor de los 10 kilos y medio a los 12 kilos y medio de pescado cada uno al día, más lo que se puedan comer de los peces vivos que hay alrededor. Que tampoco le tienen miedo al delfín, que andan buscando que ellos suelten un pedazo de pescado. Y esos peces más pequeños también deben sentir que no son, es una presa muy chica para un delfín, no va a hacer el esfuerzo de... No, pero hay uno bastante grande. Sí, eso sí, perfectamente, pero eso está un poquito más lejos, sí. ¿Cada ECA revisa siempre al mismo delfín? Por lo regular, cada uno de ellos trabaja con el mismo, ¿no? Para poder hacer esa unión delfín para la confianza, ¿no? Pero todos podemos trabajar con todos. Nosotros, como entrenadores, somos los ojos del veterinario. Eso hay que marcarlo mucho, que muchas veces pasa, yo lo veo harto de repente, que los veterinarios, sobre todo los que salen recién de la universidad, creen que son los que hacen todo y los ojos de los encargados de los animales son los que realmente conocen el animal, si comió más, si comió menos. Exacto. Todas esas cosas son ustedes los que lo detectan. Exactamente. Los delfines saben que después de la señal tienen que respirar fuerte para que el encargado revise si tiene mucosidad en su espiráculo. Este delfín está totalmente sano y como se portó tan bien durante la revisión, recibe un merecido premio. De paso, repasan las señales que usan para comunicarse. Ojalá que le diga que quiero jugar con él. Falta atender a esta delfina que se llama Kimacol, un bonito nombre maya. Ahora me permitieron participar de la limpieza de Kimacol, de alguna de sus lesiones, y me dicen que es una delfín muy especial, que es muy selectiva para la gente, así es que tengo mi prueba de fuego, voy a ir a ver cómo me va. Bien suave, vamos a empezar. Ella es así, es parte, en ella es normal. Hola chiquita, ¿qué pasa? ¿No te gusta? Eso quiere decir que está media nerviosa. No, está pendiente, no. No, no, no. Está mirando está a ti, muy pendiente, sí. No puedo hacer nada, soy bueno, feo, pero bueno. Todavía no puedo ir a jugar con los delfines. Esto es clorexidina, un desinfectante. Exacto. Estoy de arsenalero ahora. Que no sienta que nada más estás en esa parte y aprovechas para acariciarla, que adquiera confianza y vas bien bien. Bueno, ella no me conoce, es desconfiada con la gente, pero se está portando bastante bien. Ahora echamos a volar un dron para grabar desde arriba y le metimos un nuevo factor que es un sonido que ella no conoce. Pero se está portando bien. Bastante sí, bien. Pero se... Muy bien entonces. Mira, ya vio en el drone. Ahí lo vio, se dio vuelta mirando. Le vamos a colocar miel en la herida. Mira. ¿Eh? Y de la buena. De la buena, dame de la buena. La miel es antibacteriana y cicatrizante. Ideal para sanar heridas en forma natural. Alfredo, ya. Yo, mientras le aprovecho también de hacerle cariño. Ah, perdona, chica, no te asustes.
le gusta mucho la pelota a los aros, entonces vamos a jugar con ella. ¿Quieres venir? ¿Vamos contigo? Sí, claro. Eso lo dejamos hecho porque lo ocupan mis compañeros. Ahora sí vamos a jugar. Ahora sí vamos a jugar. Sí, sacamos premio, funcionó bien. La delfina confió en nosotros y ahora tenemos que jugar un rato para reforzarla. Tráete un balón de los de básquet, por favor. Ya, yo voy. Ya, pásamelo. Pásamelo, sí. Espérame acá un ratito y vamos a jugar con el delfín. Otra vez tengo que esperar. Mira, les gusta. Están todos jugando menos yo. Ya, your turn. Trajo de vuelta. Esto es un juego para ella, esto no es parte del show. De hecho, a ella, a este ejemplar en particular, le gusta mucho jugar con la pelota y con los aros. ¡Wow! Ya, ahora me están haciendo algunas técnicas de entrenamiento y vamos a ver si me resultan. Esta no la había hecho nunca. ¿Y esta cómo hay? ¡Qué alucinante! Ya. Mira un arenque, es un buen premio, porque lo hizo con alguien que no confía. Ya, ahora me toca a mí, me toca a mí. No, tú espera allá atrás, todavía no terminamos con él. Es que no me tienen paciencia. Adelante. La orilla, mano derecha. Okay. Ya, ahora sí. ¡Ja! ¡Vaya! No, no. Ya. ¡Vaya a jugar! Pobrecita, ya me identifico como un imbécil. Mira, Felipe, aprende. Mira. ¡Oh! ¡Wow! La comunicación que se produce. Sí, un vínculo. Extraordinario. Bueno, acaba de terminar la sesión de entrenamiento y dos cosas importantes. Una, que todos los animales terminan al mismo tiempo y hay un aviso. De hecho, Adán le mostró la tapa de una manera y ahí le dijo al delfín, ya se acabó esta sesión, nos vemos en un momento más, ¿cierto? A jugar. A jugar. Fue un día arduo de trabajo. A la mañana siguiente tenemos mudanza. Nos cambiamos al hotel Oasis Tulum, el que será nuestra nueva base de operaciones, y debemos revisar si es sustentable. Oh. ¿Qué te parece la habitación que tenemos? Esta es la vida que nos merece. Aquí es. Siancan Sweet Café. Acá tenemos el escritorio para trabajar. Y mira lo que hay para ti. Ah, un gorrito para tu perfecto, pelada. Perfecto, así no me quemo. ¿Ves? Y mira, tiene terraza. Oh. El Hotel Oasis ha aprendido a cuidar el medio ambiente, ya que las 900 personas que circulan cada día generan un impacto. Aquí se usa un ingenioso sistema para reciclar el agua, según nos contó mi tocayo, a cargo de esta planta de tratamiento. Mira, y aquí está el encargado. Ajá. Hola, Alfredo. Alfredo Sánchez. Don Alfredo. Alfredo Ugarte. ¿Qué tal? Felipe Sotomayor. Felipe Sotomayor. Esto es una planta de tratamiento de agua, ¿no? Efectivamente, es una planta de tratamiento ecológico. De hecho, se llama planta porque parece un jardín, ¿no? Hay una planta. Efectivamente, sí, este proceso se llama lecho de raíces. Está buenísimo. Por medio de plantas. Claro, porque en el fondo lo que ellos están utilizando son dos grupos de plantas muy importantes. Estas plantas pueden crecer en ambientes saturados de agua y con una cantidad de nitrógeno, de nitratos y nitritos muy alta. Acá el nitrógeno está en las aguas que vienen de las alcantarillas. ¿De dónde sale ese nitrógeno? Ese nitrógeno sale de las fecas de los turistas. De nuestro popó. Claro, de nuestro popó.
Las plantas purifican hasta los más impensados residuos. Nosotros aportamos con nutrientes para ellas porque todos somos naturaleza. Y después de que termina todo este proceso, ¿esa agua para qué la usamos? Para riego. Para riego. Exclusivamente para riego. Al final nuestros hermosos cuerpos son los que están regando estos jardines, ¿eh? ¿Y el origen del agua, Alfredo? El origen del agua pues se extrae del subsuelo, uh-huh. La cual entra a un proceso que se llama ósmosis inversa. Ese es el agua que tomamos de la llave, ese es el agua con que nos duchamos, el agua con que tiramos la cadena, etc. Uh-huh. Y toda esa agua, de alguna forma, si este hotel tuviera una alcantarilla, se iría a quién sabe dónde. En cambio, al hacer todo este proceso, vuelve de nuevo a la tierra, a través del riego. Ahí se va donde sabemos dónde. Y se va de nuevo al pozo. Buenísimo. ¿Te das cuenta? Encuentro muy buena. Me parece extraordinario. Muy bueno. Y una cosa que llama la atención, que con tanta tecnología que han inventado ahora, uh-huh. La solución son que está plantas. En las plantas. Sí. Bueno, muy bonito. Por eso es que hay que cuidar la naturaleza, porque la solución a todos nuestros problemas está en la naturaleza. Sí. Uh-huh. Porque todos somos naturales. Naturaleza. Otros secretos se guardan en la cocina del hotel. Vamos a descubrirlos entrando de infiltrados. No sé hacer un huevo revuelto, pero me lo veo bien, ¿o no? ¡Ay! ya, Carlos. Felipe, ¿qué vamos a hacer? Tengo un plan. ¿Qué? Nos vamos a meter a la cocina. Y vamos a espiar. Y vamos a espiar. ¿Ya? Bien. Que nadie se dará cuenta. Ya. Yo paso por... Pasa por Carlos. Paso, y no se te olvide. Y me veo elegante, ya, vamos. Yo me paso, yo me llamo Patricio. Ya, vamos, antes que nos descubran. Mira cómo hierve, bonito. Yo creo que tienes que meter el dedo, eso está caliente. Ya, Felipe, pollito frito. Qué rico, mira qué rico. Bacán, ahora ya terminamos. Sí, pero este aceite ahora, mira, esta cantidad de aceite, hay que botarla. Allá, démoslo ahí. En el alcantarillado. Sí, ahí estamos. No lo podemos botar. ¿No? ¿Dónde? No, ¿qué hacemos con él? Hay que reciclarlo para no contaminar el medio ambiente. ¿Cómo vamos a reciclar el aceite? Claro, no hay que ponerlo en contenedores separados, luego lo llevamos a una cámara especial donde vienen compañías que se dedican a esto para poder reciclar. ¿Y qué hacen con ese aceite después? Eso es el famoso biocombustible. Ah, qué buena idea. Es correcto, poder procesarlo, hacer tampones. Muy bien, la felicito. Entonces no lo vamos a botar más. No, por favor. Ya, y no nos siga regañando. Eso sí. Quedamos como expertos en cocina sustentable. Oye, nos quedó muy buena la comida, ¿no? La verdad que hay que felicitar al chef. Felicitaciones, señor. Te felicito. Sigue así. Muy bien. Invito a Felipe a conocer otro de los secretos del Hotel Oasis. Gracias a estos autitos fabricados con plásticos reciclados, recorreremos la Riviera Maya de una manera sustentable. Y en estos autos de baja huella de carbono, nos vamos a Cobá. En Cobá quedan vestigios de la antigua cultura maya medio cubiertos por la selva. Estamos en Cobá, una ciudad impresionante, antiquísima. Una ciudad maya prehispánica. Prehispánica, y de hecho es la ciudad que tiene la pirámide más alta de toda la península de Yucatán. Wow. Pero tenemos un problema. ¿Qué? Es gigantesco este lugar. Ah, sí, pues son como 70 kilómetros cuadrados de ciudad. ¿Qué hacemos? Separémonos. ¿Ya? Y después nos contamos qué es lo que viste tú y qué es lo que vi yo. Ya, me parece. ¿Ya? ¿Nos ya. vemos? Suerte. Chao. Chao. Felipe quiere descubrir por qué se decía que los mayas habían fechado el fin del mundo para el 2012. Aquí debe estar el origen de este mito escrito en las piedras. Por mi parte, quiero descubrir el secreto que mantiene en pie estas enormes construcciones. Esta es la entrada a una de las pirámides. Y miren, hay un tremendo avispero ahí. Seguramente está cuidando que nadie entre. Hace un milenio, esta ciudad estaba llena de actividad. Aquí vivían cerca de 50.000 personas. ¡Wow! Impresionante ver el nivel de construcción acá. Todo esto es plano, pero hay unos cerros de piedra. Aquí hay una cantidad de trabajo increíble. Impresionante. En esta ciudad vivieron y trabajaron antiguos científicos y astrónomos mayas. Los mayas tenían altos conocimientos astronómicos. Y este es un observatorio, uno de los tantos observatorios que tenían los mayas. Al poco andar,
encuentro una estela de piedra con un escrito maya. Le voy a contar a Felipe, a ver si aquí está el secreto del famoso fin del mundo. Mira, aquí llegamos a la pirámide de Nochmul, que significa pirámide grande. Esta es la pirámide más alta que hay en todas las ruinas de la Riviera Maya. Son 42 metros elevándose sobre la selva. Y a propósito, Felipe no me dijo en qué lugar nos íbamos a reunir. Pero no puedo dejar de conocer esto. Ya, lo voy a subir y a la vuelta veré dónde me encuentro con Felipe. Subo 120 peldaños hasta la cumbre. Son hartos escalones, y con el calor y la humedad que hay, no es fácil. Pero la vista promete ser impresionante, así que vamos para arriba. Es tanta la pendiente que la gente cuando baja, baja sentada. Y miren cómo van produciendo un desgaste aquí. Estas piedras están absolutamente pulidas, producto de que la gente va bajando sentada y afirmándose así. Es como una erosión bien especial, ¿no? Es lo más probable es que en unos años más, producto de esta erosión, se decida que nadie más puede subir estas pirámides. Así que aprovechemos. Ya, sigamos para arriba. La vista desde la cumbre es un paraíso. ¡Wow! Realmente valía la pena subir. La vista es impresionante. Lo más increíble es lo plano que es todo esto. No hay ni un cerro, nada. Y las pequeñas protuberancias que vemos por aquí cerca, obviamente son pirámides. Son otras pirámides cubiertas por árboles. ¡Uy, qué increíble! ¡Felipe! Hola. ¿Dónde te encuentro? ¿Qué tal? Oye, que este lugar... Oye, impresionante. No nos habíamos puesto de acuerdo de dónde encontrarnos, se te olvidó decirme. Sí, ¿a dónde más nos iba a encontrar? Entre los dos nos podemos ayudar a no rompernos las rodillas en esta terrible bajada. Pero sabes que acá hay algo muy importante también, no solo la pirámide. ¿Te acuerdas del 2012 que decían que se iba a acabar el mundo? Todo ese mito que surgió. Del fin del mundo. Del fin del mundo, exactamente. Bueno, el origen de todo ese mito está acá. Y ¿aquí? Creo que lo vayamos a ver. Acompáñame. Ya, vamos a verlo. Pero ya no queremos ir caminando. No, vámonos en micro. En el taxi. El taxi, estos son los taxis de acá. Taxi ya. Ecológico. Que llega ya. Primero, vamos. Ya. Buenos días. Hola. Aquí le subimos allá. ¡Oye, fresco! Me subo de inmediato, porque quiero ser el primero en conocer estos caminos. ¡Ay, lo bueno de esto es que tiene aire acondicionado! Sí, aire natural. Más frío que el aire acondicionado. Sí. Ya el frío se nos acabó la bicicleta. No podemos entrar en bicicleta, pero acá hay una zona que está excavada, que se llama Mancanoch, y acá está la Estela 1. Ah, la que nos indujo a un pequeño error. Sí, y lo que nos convoca acá en México, así que vamos a conocerla. Vamos. Oye, Felipe, estos caminos son hechos para los turistas, me imagino. Sí, recién lo hicieron un poquito antes de llegar a los españoles. No, esto lo hicieron los mayas. De hecho, se llama Sacbé y son las carreteras de ellos. Son caminos artificiales que incluso tienen hasta 2 metros de altura. Son completamente planos y unían distintas ciudades. De hecho, hay uno que tiene hasta 100 kilómetros de largo. No. Para que veas. Increíble. Pronto llegamos hasta una de estas misteriosas estelas de piedras escritas por los mayas. Mira, esta no es la estela 1, pero una estela asombrosa. Igual no se alcanza a leer muy bien lo que dice, ¿eh? Para nosotros, pero aquí hicieron la interpretación, ¿te fijas? Mira, ¿ves? Eso se ve claramente ahí. Claro. Estas dos cosas acá, sí. Los hombres acá abajo también. Y está parado sobre dos hombres. Sí. Sobre dos personas. Se lograron interpretar, ¿no? Es que la cultura maya está muy presente entre nosotros, no la vemos, pero a la gente de acá localmente hablan entre ellos en maya, en los colegios les enseñan como idioma principal en maya. Entonces, son escuelas bilingües. Sí, está bastante bien preservada. Los mayas crearon un calendario muy exacto que calculaba el tiempo supuestamente hasta el 2012. Y eso dio origen al mito. Esta es la famosa Estela 1. Impresionante, ¿eh? Increíble. Pero ¿sabéis qué? Realmente no habla del fin del mundo, como dicen.
¿No? No, esta estela habla solamente de un cambio. Y de hecho esta ciudad era tan grande y vivía tanta gente que empezaron a consumir los recursos naturales, a talar demasiado los bosques, uh-huh. sobreexplotar sus recursos, y ya era muy difícil vivir acá. Bueno, y esta interpretación errónea en el fondo es porque no interpretaron que el calendario era como circular en el fondo. Claro, o sea, como lo que nosotros terminamos el 31 de diciembre y empieza de nuevo. Claro, nos acaba el mundo y este calendario largo es lo mismo, solo que contaba por años, y cuando se acaba este año empieza de nuevo, habla de ciclos, no habla de término de la vida ni nada de eso. Este calendario, esta interpretación hablaba de un cambio, y ese cambio obviamente fue esta declinación, que de hecho coincidió. Y si estas ciudades que quedaron despobladas no fue por ningún exterminio masivo, fue solamente porque la destrucción del ecosistema hizo inviable la vida en estos lugares. Y ahora este cambio que viene ahora, yo creo que es el momento de aprovecharlo y usar la experiencia de lo que pasó y tratar de transformar nuestro planeta en un lugar sustentable. En un lugar habitable. Habitable. De hecho, uh-huh. eso a veces se nos olvida, que nuestro planeta es nuestra casa. Claro, porque los mayas desaparecieron justamente también por un cambio climático provocado por la acción de ellos. Y nosotros estamos provocando lo mismo. Entonces, un poquitito más acelerado y a una escala un poco más grande. Exactamente eso. O sea, si no aprendemos de lo que está pasando, lamentablemente ya sabemos lo que va a pasar. De alguna forma, los mayas advirtieron del fin. Aunque no exactamente del fin del mundo. Pero ante la posible inminencia del fin, nos queremos acercar al delfín. En un buceo para encontrar precisamente delfín. Vamos a ir sin traje, ¿sabes por qué? No. Porque la temperatura de aquí es de... La temperatura del agua es de 29 grados. Para que ustedes tengan una idea, en Chile la temperatura así promedio son 11. Cuando está calentita el agua, calentita son 14 grados. Y aquí 29, así que no vamos a usar traje. Estamos en manos de expertos. Nuestros amigos de Phantom Diver. Nuestro equipo conoce muy bien este mar. Tenemos todo listo. El aire funciona perfecto. Chequeamos nuestras cámaras submarinas. Ok. Una, dos, tres. La sensación que da el agua es la misma que una tina para bañar a una guagua. Además, el clima está perfecto. Ideal para salir a explorar. Aquí, en las profundidades, hay arrecifes de coral llenos de algas y peces. Esperamos poder encontrar delfines silvestres que anden en busca de su desayuno. Porque aquí deberían andar, detrás de los cardúmenes. Hay un mito que cuenta que los delfines empujan a los nadadores y buzos a la superficie para ayudarlos a respirar. Hay casos de náufragos que han sido ayudados por delfines. Me muero por encontrarme con alguno, para ver si lo hace. Pero en su lugar aparecen ángeles azules. Así se llaman estos peces. Pronto se esfuman como si realmente fueran seres etéreos. Pero aparecen otros ángeles cuando nos acercamos a los corales. Otros peces se dejan filmar tranquilamente. Si fuéramos delfines, no estarían tan tranquilos. Los delfines silvestres se comerían cualquiera de estos peces. Claro que ellos colaboran para cazar en grupo. Uno de ellos nada en círculo para formar un tubo de arena que los encierra. Los peces escapan saltando hacia la superficie, sin saber que van a caer directo al hocico de otros delfines. Con este cardumen se darían un festín. No encontramos delfines. En su lugar vemos peces de todos los colores. Se nota que no andan muchos depredadores, porque los peces se ven bastante despreocupados. Claro que no todos. Este cardumen debe creer que se vuelven invisibles si se apega a la pared del coral. Esa es su estrategia de sobrevivencia. Mientras más profundas son las aguas, más variados son los seres que encontramos. Hay corales con formas de abanico, otros que parecen algas. Y estos peces amarillos se conocen como burro catalina o pork fish. Nombre bastante feo para un cardumen tan bonito. Sigo buscando, pero en realidad la posibilidad de ver delfines silvestres bajo el agua es muy reducida. La mayoría de los avistamientos se producen desde embarcaciones. Incluso esa opción es reducida.
por lo que para poder ver un delfín y poder estudiarlos, la única opción viable son los hábitats donde los delfines se encuentran bajo cuidado humano. Aprovechamos entonces este buceo para conocer el entorno natural de los delfines. Este es un coral cerebro, por su forma. ¿Qué estará pensando? Y esta es una raya. La encontramos en el momento preciso en que persigue a su presa. Es muy hábil para ocultarse, por eso nada bien apegada a la arena. Estamos listos para subir a la superficie. No vimos delfines, porque es más probable encontrarlos persiguiendo barcos en la superficie. Igual que los perros con los autos, pero estamos contentos. Nos vamos directo a Delfinus. Felipe me trajo aquí por un motivo muy especial. Vamos a aprender cómo se maneja un delfín varado. Esto puede ser en forma natural, cuando hay accidentes, derrames, un montón de situaciones, pero también a veces acá por algún tipo de manejo que se debe sacar un delfín del agua, se hace de una forma similar y así el equipo está entrenado para saber cómo actuar frente a estos animales, que son animales acuáticos y que obviamente no están diseñados sus cuerpos para soportar el peso de la tierra. Ahora vamos a aprender todo lo que se necesita para poder trabajar con estos animales fuera del agua. ¿Puedes explicar un poco, describir esta camilla? Porque veo que tiene un agujero ahí. Ah, claro, sí. Está diseñada para que estos agujeros que tiene la camilla... Son estos de acá. Exactamente. Entren en las aletas pectorales de los delfines para que queden los pectorales. Para no dañársela. Exactamente. Y entonces la cola va hacia allá. La cola hacia allá. Las aletas pectorales acá. Y el rostro hacia, acá. Eso se hace cuando es un traslado más largo. Cuando es un traslado más corto o un movimiento de un holding a otro, se hace con los pectorales de este lado. ¿Esto? ¿Sí? ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en una plataforma que es en donde nosotros ponemos al animal dentro. Una vez que ya lo tenemos detenido, sube con todos nosotros para ya traer al delfín y llevarlo al área. O sea, realmente es un ascensor que va a bajar hasta el nivel del agua para poder tomar a este animal, ponerlo en la camilla y lo vamos a subir. ¿Cuántos kilos puede levantar esta plataforma? Hasta 2 toneladas 600 kilogramos. Por el animal que vamos a agarrar necesitamos unas 8 personas aproximadamente. Sí. Adelante, ¿lo podemos bajar, por favor? ¿Y un delfín normal cuánta gente para levantarlo? Estamos dependiendo del peso que tenemos. Vamos a necesitar entre 6 a 8 o hasta 10 personas. ¡Wow! ¿Más? Adiós. Ahí está bien. Ay, Jorge, cuidado con tu cámara. Ok, excelente. Ya. Entonces... ¿Y ahora? Esta vez, el delfín es diferente. Yo me ofrezco de modelo. Agárralo ya. Ya, ¿qué hacemos con él? Oye, pero este pobre animal le cayó ácido encima. ¿Qué? Está todo deforme. Okay. Las dos partes que tenemos que cuidar, es importante, es el área donde respira, el respiráculo. Ah, ya, perfecto. Entonces... Ah, que está bien, está hacia arriba, está hacia igual arriba. Sería el espiráculo. Y la parte de la cola tiene que estar bien sujeta. Ah, ya, ya lo sujeto acá. Así. Y la aleta dorsal también, así. Por favor. Exactamente. Sí, tiene bastante olor a cola. Sí. ¿No? Ahora, ya que lo tenemos sujeto, tiene que pasar la camilla. Su camilla. Cuidado con la aleta dorsal. Si te fijas cómo pasa rápido la camilla. Ya. Okay. Y la persona que pasa la camilla es la que dice hasta cuándo se detiene. Ya. Aquí tengo mi aleta. Yo voy a soltar la cola con olor a queso. En teoría no deberíamos soltar. Ah, ya. Sí. No se suelta. Ella es la que está acomodando la camilla. Y yo, ustedes, exactamente. Ya le sujetamos todo. Exactamente. Pues si se mueve, sí. Nos golpea. Entonces, ¿ves la forma tan rápida que sube la camilla y se mueve? Claro, y esto es vital, que sea rápido. Exactamente. ¿Y un equipo entrenado cuánto demora en hacer todo este procedimiento? Aproximadamente con todo el proceso, desde que lo agarramos, el encamillado y hasta arriba, hasta muy mucho tiempo, unos 5 minutos. Ah, bastante rápido. Sí. Una vez que lo tenemos encamillado, ya todos cargamos por la parte de abajo. Ah, ya. Vamos por abajo. Me excepto la persona que tiene la cola. Era yo. Ah, no. Porque pasa eso. Ah. Ok, ya que ya lo tenemos sujeto, va para arriba. Así es normalmente. Así está bien con los delfines. ¿Ah, sí? Sí, así se mueve. Una vez que ya está a nivel, caminamos hacia el área de la colchoneta. Esto es importante, que haya una colchoneta, ¿cierto? Que no caiga, el animal nunca esté posicionado sobre el suelo duro. Exactamente. Y eso es porque estos animales no evolucionaron para caminar sobre la superficie terrestre. Sus costillas no pueden soportar su propio peso y se ahogan ellos mismos, ¿no? Así es, sí. Vamos a bajarlo. Qué animal más asqueroso.
Ahora él, al tener la cola sujeta, ya no evita el movimiento. Y todos ellos acá arriba, el animal siente el peso y aunque se mueva, no se va. No puede mover. No hay ningún problema. La idea de los straps es de que pase. Ah, perfecto. El tubo. Ya. La última. Acá ya pasó, completa. Sigue avanzando el tubo, por favor. Ahí ya. Está bien, gracias. Mira, Felipe, como mi aleta. Vamos a pasar el otro tubo. Ahí está. Ahí está. Eso nos asegura que haya una persona aquí cargando el peso y uno atrás, que en este caso vas a ser tú. El compañero que está en la cola, él nunca va a soltar la cola. Ya. Él siempre se va a quedar ahí. El delfín siempre va a avanzar de rostro hacia el frente, no de cola. Perfecto. Y cuando nosotros levantemos, ellos van a pasar su mano por debajo de la camilla. ¿Listo todos? Uno, dos, tres. Este animal está descompuesto. Es más bien. Vamos para la colchoneta, bajamos, por favor. Bajamos. No soltamos todo. Salimos todos los que están del lado del agua. Nosotros y ellos nos ayudan a moverlo hacia la orilla. Ya, perfecto. Vamos hacia la orilla. ¿Listo, cola? ¿Listo? Vamos. Uno, dos, tres. Todos sujetamos los straps, por favor. Y el tubo sale hacia atrás. Hacia mí. Siempre hacia atrás. Así. Y esperamos la respiración del delfín. Cuando escuchamos la respiración, en ese momento es que lo... Para que no haya respirar. ¿Listo? Cuando esté... Ya respiró. Uno, dos, tres. Vámonos. En otra vida me encantaría evolucionar y ser un delfín. Un delfín del mundo. Hoy aprendimos que el delfín era un animal terrestre y que decidió evolucionar para vivir en el mar y que por eso se transformó en un mamífero que no sufre de calambre. Aprendimos que es bastante difícil ver delfines en vida silvestre y que para eso sirven los hábitats de delfines bajo cuidado humano. Estos delfines llevan varias generaciones naciendo allí y sería un error y un peligro liberarlos a la vida silvestre. Aprendimos también que en estos lugares los delfines se alimentan mejor que yo y que también allí se generan las condiciones científicas y veterinarias necesarias para salvar a los delfines silvestres de eventuales lesiones, enfermedades o varamientos. En el próximo capítulo aprenderemos más de los delfines y de la base de todo su ecosistema marino, el coral. ¿Cómo se llama el programa que ustedes están desarrollando? Es el programa de reproducción sexual de corales. Obtenemos reclutas sexuales a través de la reproducción sexual de ellos. ¿Reclutas sexuales? O sea, me imagino que deben haber muchísimos. Conoceremos el grave problema de conservación actual del coral y los métodos para salvarlo hundiendo barcos. También veremos cómo Felipe, por ganar una apuesta, toma leche de delfín. Bueno, claro, antes tendremos que ordeñar a una delfina.